La red comercial, importantísima entre China y Europa, se denominó la Ruta de la Seda, aunque no era el único bien que se comerciaba a lo largo de la misma. China exportaba sedas, pieles, cerámicas, porcelanas, bronce y laca, e importaba principalmente oro, plata, piedras preciosas, marfil, cristal, perfumes y tintes. Y otros productos provenientes de Europa y de los reinos por donde transitaba la ruta. No era común que los comerciantes atravesaran la Ruta de la Seda en todo su largo. Los mercaderes intentaban buscar el mejor precio a través de los mercados de su propio territorio o aventurándose en la frontera de otros países donde vendían su mercancía. Los compradores, a su vez, extendían los bienes por su reino o llevándolo a la frontera de los más próximos en busca de mejores beneficios. Este canje hacía llegar las mercancías desde China hasta Turquía, donde los navíos de Grecia, Roma y Venecia esperaban las cargas. En la Ruta de la Seda, los caminos no eran seguros. Por desfiladeros y glaciares se podía despeñar un camello. El 80% de la ruta no tenía árboles, solo hielo, nieve y glaciares. Para el mundo islámico, la ruta supuso una excelente fuente de ingresos que se convirtió en la base de la economía de los comerciantes islámicos. Estos no permitieron la entrada de comerciantes europeos o asiáticos en la ruta, convirtiéndose en elementos que hacían funcionar el sistema. Las caravanas procedentes de Siria y Mesopotamia cruzaban todo el continente asiático para adquirir a bajo precio productos que después vendían a precio desorbitado a los comerciantes o intermediarios europeos. Las caravanas, en sus largos viajes, se alojaban en posadas para poder descansar y proseguían la ruta una vez satisfechas sus necesidades y las de los animales. El origen de los caravasares, que eran palacios, posadas, se remonta a la construcción llamada derribar. Al principio fueron construidos con fines militares, en pequeños tamaños. Más tarde evolucionaron aumentando su tamaño y siendo utilizado no solo con fines militares, sino como alojamiento de los viajeros. En los caravasares se ofrecía comida durante 3 días, gratis, sea cual fuere el origen del huésped. Se reparaban los zapatos y se daban unos nuevos a los pobres. Se curaban a los enfermos, se cuidaban los animales y se ponían herraduras a los caballos. Además, los viajeros podían orar el llamado Kosmesit, situado en la mitad del patio, que se convirtió en la parte más importante de los caravasares. Para calentar las posadas se usaban unos hornos o barbacoas. La iluminación corría por cuenta de los candiles y las velas. Los servicios eran realizados por encargados del caravasar: médico, imán, posadero, veterinario, correo a caballo, herrero y cocinero. Las paredes se construían en piedra de tipo volcánico, muy anchas de tipo muralla para la seguridad del caravasar. Y se podían apreciar tallas muy bien concebidas. En la Ruta de la Seda hay varias caravacerías, palacios, posadas, aproximadamente cada 40 kilómetros. Algunas están cerradas, otras se han transformado en restaurantes o hoteles. Y la que aquí proyectamos es la de Sharwan. Se encuentra al noroeste de Nevşehir, en el valle de Dansa. Fue construido sobre una superficie de 2.000 metros cuadrados en tiempo de İzzettin Kıkabus II. Como material constructivo se utilizó piedra de sillería de color amarillo, rojo, rosado y marrón claro. Tanto en los arcos de la puerta interior como en el pórtico se utilizaron mezcladas, combinadas con varios colores,
consiguiendo así un efecto decorativo muy interesante. Hacia el siglo XV, con el auge de la navegación y las nuevas rutas marítimas comerciales, fue languideciendo lentamente la importancia de la ruta de la seda como principal arteria comercial entre Oriente y Occidente. Algunas de las más florecientes e imponentes ciudades a lo largo de su recorrido fueron perdiendo importancia e influencia, y olvidadas del mundo exterior, se convirtieron en una vaga sombra de lo que fueron.